57 years old. Tengo 57 años. Some of you guys are close to my age. Algunos de ustedes tienen mi edad. What are you gonna do? ¿Qué vas a hacer? Get old and fat? ¿Ponerte viejo y gordo? Bald headed? ¿Y poco bolo? There's a work to do. Hay un trabajo que the hacer. The doors are wide open. Las puertas están abiertas. Real quickly. Rápidamente. Obstacles, opposition, and opportunities. Obstáculos, oposición, oportunidades. God is opening doors. Dios está abriendo puertas. Like never before. Nunca. Jesus, I think it's the 16th chapter of Matthew. Jesús en el capítulo 16 de Mateo. Jesus went to Caesarea Philippi. Jesús fue de Cesarea de Filipo. It was about as far as you could go away from Jerusalem. Es lo más lejos que podías ir de Jerusalén. It was an area that was known for paganism. Era un área conocido por el paganismo. It was an area that was known for the worst of the worst. Era un área conocido por lo más malo. Every invading empire's army had come through there. Todos los imperios invasores entraron por ahí. It was named after Philip of Macedonia. Fue nombrado por Felipe de Macedonia. It was named after a warrior from an invader. Era su nombre provino de un guerrero invasor. Everybody that came through there left a little bit of their influence. Todos los que pasaron por ahí dejaron un poco de su influencia. A pagan place. Un lugar pagano. And the Bible said that Jesus took his disciples there. La Biblia dice que Jesús llevó a sus discípulos ahí. To make a declaration. Para hacer una declaración. He said, "Who do men say that I am?" Dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? He could have said that on the Temple Mount. Él pudo decir eso en el templo. He could have said that on Mount Zion. Pudo decir eso en Monte Sion. He could have made this declaration anywhere. Él pudo hacer esta declaración en cualquier lado. In the synagogue. En la sinagoga. But he goes to the most dark place in Israel. Pero va al lugar más oscuro de Israel. And he says, "Who do men say that I am?" Dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? They said, "Well, some say you're John the Baptist. Some say you're Isaiah, Elijah, Elías, Juan el Bautista." But who do you say that ¿quién dicen ustedes que soy yo? It don't matter what everybody else does. No importa lo que los demás dicen. Everybody else can make excuses for great works that have been left undone. Los demás pueden dar grandes excusas para la obra grande que this le thing gets personal. Estos, it's between us and God. Esto entre tú y who do you say that I am? ¿Quién dices tú? Peter said you're the al que vive para siempre y siempre sea la gloria. Esta canción, pero es muy sencilla. Dígale, queremos verte. Queremos verte fluir. Queremos. Desierto de la soledad. I'm talking about the lead desert of doing it on your own. Hablo acerca del desierto de hacerlo por tus propias cuentas. It's like the dew on Mount Hermon. Es como el rocío del monte sobre el monte Hermón. And it's there, y está ahí. At the place of unity, en el lugar de la unidad. That God commands the blessing, donde Dios envía su bendición. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Aún vida abundante. You show me a church that's in division and disunity. Muéstrame una iglesia que está en división y desunidad. I'll show you a church where people aren't being saved. Te mostraré una iglesia donde la gente no está siendo salva. The commanded blessing of God. El mandamiento de Dios. Everlasting life comes as a result of the glory. La vida eterna viene como resultado de su gloria. And the glory produces unity. Y la gloria produce unidad. Amen. Amen. Now I want to take you one last scripture. Quiero llevarles a una última escritura. We've talked about the importance of the glory. Hemos hablado sobre la importancia de la gloria. How it exceeds anything that you can imagine. Como excede cualquier cosa que tú puedes imaginar. A man that speaks to God face to face and sees miracles on a daily basis. Un hombre que habla cara a cara con Dios y ve milagros a diario. Is saying, está diciendo, I want to go another step. Quiero ir un escalón más. Show me your glory. Muéstrame tu gloria. And then we see Jesus in his sweat becoming great drops of blood. Y vemos luego a Jesús con su sudor como grandes gotas de sangre. Agonizing in the garden.
agonizando en el jardín. And he's praying. Y está orando. For us to be in unity. Para que nosotros estemos en unidad. And he says, I've given you the glory. Y dice, les he dado la gloria. To make this happen. Para que esto ocurra. Isaías 40. Verse 31. Verso 31. Most every one of you preachers can quote it. Casi todos ustedes predicadores lo pueden citar. There's a change going on in Isaiah's ministry right here. Hay un cambio que ocurre en este momento en el ministerio de Isaías. When you read the book of Isaiah, you read Isaiah 6, and you see in the year that King Uzziah died, Isaiah saw the Lord high lifted up. Cuando lees, ves que en el capítulo 6, que en el día, en el año en que murió el rey Uzías, ves a Isaías, al Señor alto y sublime. And when you see the Lord, y cuando ves al Señor, you see the need around you. Ves la necesidad a tu alrededor. He said, "Whoa, I live among a people of unclean lips, people that need help." Él dice, "Wow, vivo alrededor de gente de labios inmundos, gente que necesita ayuda." And woe is me. Y woe de mí. You can't see the glory. Ay de mí, tú no puedes ver even la gloria. Even from a distance. Aún de una distancia. Without seeing the need. Sin ver la necesidad. In yourself. En tu propia vida. And the people around you. Y en la gente a tu alrededor. And Isaiah. Y Isaías. Ended up saying, "Here I am, send me." Terminó diciendo, "Heme aquí, envíame." I think this is pretty significant on mission night. Yo creo que esto es muy significativo en una noche de misiones. Here I am, send me. Heme aquí, envíame a mí. I'll be a problem solver. Seré un solucionador de problemas. You can count on me, Lord. Cuenta conmigo, Señor. But here we are, several years later. Aquí estamos varios años después. 34 chapters. Capítulos 34 capítulos. And there's another change in what's going on. Y hay otro cambio en lo que está aconteciendo. The people have been beaten down. La gente ha sido golpeada. The people are hurting. La gente está herida. Things haven't been working real well for them. Las cosas no iban bien para ellos. And Isaiah begins to talk about God. His attributes. E Isaías empieza a hablar acerca de Dios y sus atributos. How that he's all powerful. Cómo es poderoso. How that he's everywhere at once. Cómo está en todos lugares a la vez. How that he's all knowing. Cómo lo sabe todo. And he begins to talk and he says, "Have you not heard? Have you not known?" Y empieza a decir, "No has escuchado, no sabes." God doesn't get weary. He doesn't sleep. Dios no se cansa, no duerme. He goes on and on talking about the power of God. Él empieza a hablar acerca del poder de Dios. Incheta rupu, incheta tewa, incheta mongen, inyino rume, amula ya fui incheta ni imeu epileta Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Una mentalidad de conquista, diga mentalidad de conquista. Esta generación tendrá una mentalidad de conquista. Así que, hermano, de tal manera va, porque la forma como tú pienses va a determinar tu futuro. Diga conmigo, futuro. Futuro. La forma como tú pienses va a determinar tu futuro. Amén. Y tu futuro es opcional. Tú lo entierras o le das vida. Amén. Tú lo puedes enterrar, tú puedes pensar negativamente sobre tu futuro y lo entierra. Pero es un muchacho, esta nueva generación está pensando positivamente, aleluya, declarando, aleluya, tú le podrás dar vida a tu vida. Noé escuchó la palabra de Dios y él preparó futuro, diga conmigo, preparó futuro. Predicó a su generación y él preparó el arca, durante 100 años predicó sin ningún resultado, pero él preparó futuro. Cuando vino lluvia, su futuro fue vida, y para aquellos que no creyeron, su futuro fue muerte. Escucha, mi hermano, si tú no preparas futuro, si tú no tienes una mentalidad de conquista, aleluya, si tú no preparas y llenas tus graneros, aleluya, el próximo flaco serás tú. Pero si tú preparas tu granero, aleluya, y lo llenas, el próximo gordito satisfecho serás tú. Pero si tú no preparas tu futuro, aleluya, hermano, no estés peleando con el día de mañana y culpando a la institución, culpando a la iglesia de Dios, culpando al gobierno, al Estado. Tú tienes que preparar futuro, aleluya. Si yo tuviera que irme a retiro hoy día, yo digo, Señor, me voy a retiro.
retiro, aleluya, porque yo he preparado mi futuro para mi familia, para mi hogar, aleluya, yo me puedo ir. Y escuchen, ministros, preparen futuro, preparen, construyan granero, aleluya, para los tiempos las vacas flacas, ustedes no puedan ser el próximo flaco, sino que ustedes sean los gordos, comiencen a conquistar, muchachos, que si quieren tener conquista, quieren tener un futuro grande, es lo que le digo a Priscila, si tú quieres tener una vida grande en el futuro, comienza hoy a conquistar, hoy comienza a estudiar, hoy tienes que trabajar, hoy tienes que ir a la universidad, hoy tienes que capacitarte, hoy tienes que entrenarte. Por ahí un muchacho me dijo, es que terminé el seminario en Buenos Aires, le dije a uno de ellos, no has terminado, tienes que seguir estudiando, prepara tu futuro, si no preparas tu futuro, aleluya, tu próximo flaco, el próximo demacrado serás tú en los próximos años. Esa es la generación que estamos preparando. Y voy terminando. Esta generación que levantaremos es una generación con visión. Amén. Y ministerio de servicio. Cuando uno tiene servicio, hermano, por desarrollar, se desarrolla a través de la visión. Visión, alguien dijo, sin acción, es una ilusión. Bueno, en nuestras iglesias tenemos un montón de soñadores. Pero si no hay acción, es una ilusión. ¿Están conmigo en eso? Si tú tienes una visión de tu futuro y no tienes acción sobre ella, solamente es una ilusión. Si usted tiene un llamado para hacer algo grande mañana, usted tiene que comenzar a servir ahora. Servicio. Y la generación que levantaremos, hermano, será una generación cómoda, es una generación de servicio. Y estos días hemos sido testigos como un montón de muchachos, hermano, increíble cómo nos han servido. Bendiciones a sus pastores que le han enseñado servicio a sus hermanos. He visto, hermano, los baños, limpiando los baños que nosotros ensuciamos. Servicio, hermano, aleluya, visión sin servicio es, aleluya, es una ilusión.